igual que elegante. Enhorabuena, Miguel Ángel. Ella me tiene las declaraciones porque ¿qué se hace? Bueno, pues sensaciones muy, muy contradictorias, ¿no? Porque mucha emoción, mucha emotividad, porque llevar tiempo allí también conlleva eso, pero por otro lado, muy contradictorio. Al final, lo que estamos hablando es de hacer llegar servicios a los pueblos de la provincia, de hacer llegar facilidades a los ayuntamientos y también prestaciones y programas para los ciudadanos. Y ahora les tenemos que devolver ese compromiso y esa confianza. Y para nosotros, en el frontispicio de la gestión, no lo podemos hacer también, pero va a estar los municipios y las personas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues desarrollaremos las políticas que ya iremos avanzando, según lo adelanto que se irá avanzando. Políticas a llevar a cabo según se vaya presentando la estructura y las diferentes áreas que van a conformar la Diputación Provincial para esta corporación que nos llevará al año 2023. Pero como digo, ahora bueno, pues es un momento de satisfacción, de mucha emotividad, pero también bueno, de mucha responsabilidad, ¿no? Porque al final la red pública lo que estamos es para solucionar problemas de los ciudadanos. Desde luego, por pequeñas que sean las soluciones o los problemas, yo creo que las administraciones deben de estar ahí, cerca del ciudadano, y ese es uno de los compromisos que me hace en el discurso, el acercar también la administración a los ciudadanos y aprovechar las nuevas tecnologías precisamente para facilitar eso en todos y cada uno de los municipios de la provincia, por pequeños que sean. Bueno, yo tenía claro los del Grupo Provincial Popular. Es verdad que cuando no han presentado un candidato, nos han sorprendido y bueno, han decidido sumar sus votos al Partido Popular. Les doy la bienvenida, no hemos tenido ocasión todavía de hablar y bueno, con más satisfacción si cabe, ¿no? Que tener el respaldo de otro grupo político, y ya digo, sin haber tenido todavía un contacto, y bueno, darles las gracias y bueno, agradecer que confíen en el Partido Popular y agradecer que hayan apoyado mi investidura, y a partir de ahí hablaremos. Hay un recurso de Izquierda Unida, se ha constituido hoy la Diputación, ¿qué puede pasar? Bueno, vamos a ver la valoración que hace el juzgado del mismo y a partir de ahí pues vamos a ver qué escenario nos situamos. Es importante el dato que comentar, yo he salido apoyado con 15 votos de las 25 que componen el hemiciclo y bueno, pues ahora mismo si disminuyera un voto no tendría mayor incidencia, pero como digo, todavía no hemos tenido ocasión ni de hablar, ni de valorar, ni de preguntar, bueno, lo haremos a futuro, pero bueno, yo creo que es un síntoma de estabilidad y que puede, sus 15 votos, y que puede permitir que incluso saliendo desfavorable la sentencia acabe por no influir, ¿no?, en la corporación comercial. Gracias. Muy bien. Gracias.